Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV. Como siempre, los saludamos aquí en la pantalla del Canal 2 de la Televisión Cooperativa. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Gerardo, ¿qué tal? El gusto de reencontrarme con vos, con los televidentes que se suman a esta propuesta de la Televisión Cooperativa, que es el Deportivo para las localidades de Adelia María, San Basilio, Monte de los Gauchos y Huanchilla. A todas ellas estamos llegando con esta propuesta aquí en la pantalla de tele y también en nuestro canal de YouTube. Así es, bienvenidos todos a un nuevo programa. Tenemos mucho material para mostrarles y contarles sobre las noticias deportivas de nuestra zona y de los deportistas, por supuesto, que tienen actividad en distintos lugares, ¿no? Vamos a decir que este fin de semana no hubo mayoritariamente actividad del fútbol formativo, sí, la posibilidad de recuperar algunos partidos, entre ellos está lo que vamos a estar mostrando a continuación, pero lo que es la fecha del fútbol infanto-juvenil se postergó. Así es, la fecha número 20 que debía jugarse el día sábado, bueno, el día antes, por cuestiones de los pronósticos de intenso frío, inclusive había nevado en algunos lugares cercanos a la ciudad de Río Cuarto, a Chiras, decidió la liga suspender para preservar la salud, ¿no?, de los jugadores, de los pequeños, con esos intensos fríos que tuvimos el fin de semana. Y bueno, se pasó la fecha para el próximo sábado, ¿no? Bueno, ya vamos a tener, por supuesto, todo lo que sucede el próximo fin de semana. ¿Te parece una política de la Liga Regional, de esta conducción, que es fundamentalmente preservar a los más pequeños? Y no está para nada mal, ¿no? Ya lo hemos charlado aquí, lo que cuestan los medicamentos, la medicina en general, si por allí, por tomar frío, un pibe termina resfriándose. Bueno, como sea, me parece que hay cuestiones que son mucho más importantes que un calendario de competencia. Sí, sobre todo cuando se trata del fútbol infanto-juvenil. Si bien el sábado después, bueno, no estuvo tan frío, hubo sol, pero igual en las temperaturas tempranas, ¿no? En las horas tempranas, ¿no? Las temperaturas son muy bajas. Sí, lo también, otro es, si tenés que suspender con un tiempo, claro, que evite que los clubes comiencen a movilizarse, porque eso sería también un sinsentido, que los clubes de la región comiencen a movilizarse, con lo que también hoy implica como erogación esto, y que la fecha no se juegue, ¿no? Veo que hay que correr. Lo mismo pasa cuando hay pronóstico de lluvia o cuando vienen lloviendo días anteriores también, para evitar también accidentes, ¿no? Algo muy importante, porque sabemos que son muchos los colectivos, tráficos y vehículos particulares que se movilizan cada vez que hay una fecha, en este caso del fútbol infanto-juvenil. Quienes sí tuvieron actividad fueron las chicas del Ciclón de la localidad de San Basilio, que enfrentaron a Banda Norte en categoría sub-14. Ya estamos compartiendo algunas imágenes de lo que fue justamente ese encuentro, con victoria para las jóvenes del Ciclón. Fue 3-0 el triunfo frente a Banda Norte, futuro rival, inmediato rival en primera división, pero ya vamos a estar hablando de ello también aquí en nuestro programa. Aquí en División Sub-14, el triunfo ante las Lobas del Parque Sarmiento fue 3-0 para el Ciclón de San Basilio, con goles de Brunella Morales, Paulina Argüello y Lara Perche.
observar el fútbol infanto-juvenil en divisiones femeninas, en este caso el equipo sub-14 que participa en la liga representando al Ciclón y a la localidad de San Basilio. Vamos a hablar de primera división, pero en este caso masculina, y de la Liga del Sur Cordobés, que tuvo actividad el último fin de semana con estas imágenes que vemos registradas en la localidad de San Basilio, donde jugó Municipal frente al Club Carlos Amayol de la localidad de Huanchilla. Se repartieron los triunfos. En reserva fue victoria para el conjunto local. Del Muni de San Basilio por 3-0. Y en primera, el que se llevó los 3 puntos es el Club Carlos Amayol de Huanchilla por 1-0. 1-0 gol de Agustín Vallejos para el equipo de Huanchilla sobre Municipal de San Basilio. Fue por la primera fecha de este torneo clausura de la Liga del Sur, de la agrupación Niños Unidos del Sur Cordobés. También el mismo domingo tuvo actividad el Confra de Monte de los Gauchos. Estuvo jugando en condición de local, en reserva. Empataron 2-2 con Rosales Fútbol Club. Fue el rival de Confraternidad de Monte de los Gauchos. Y en primera división perdió el Confra. Victoria de Rosales por 2-1. Abriendo, como decíamos, este nuevo torneo en una liga que se ha renovado. Con 9 equipos, en este caso, bueno, participan Aston de Levalle, Municipalidad de La Cautiva, Confraternidad de Monte de los Gauchos, Rosales Fútbol Club. Se ha agregado un equipo de Las Higueras, el Fénix de Las Higueras, los Cóndores también de Holber participan, Juventud Unida de La Bulalle, Municipal de San Basilio y el Club Carlos Amayol de Huanchilla son los integrantes de esta liga del sur, que ha comenzado el pasado fin de semana con un nuevo torneo. Si mal no recuerdo, Juventud Unida de La Bulalle también se incorpora. Sí, exactamente, es un equipo nuevo que está integrando esta liga, que, como decíamos, se ha renovado. No cuenta con representante de Adelia María en esta oportunidad. El club Talleres solía ser Talleres. Ha dejado de jugar, claro, el año pasado. Ya se encuentra a la venta el bono del 21º recital del Club Atlético Adelia María. Este año con la actuación de Campedrinos, el Negro Videla y otros artistas consagrados. Con más de 4 millones de pesos en premios. Valor del número 70.000 pesos en 10 cuotas de 7.000 o con tarjetas Mutual Almafuerte o CETAM. El sábado 21 de diciembre en el predio Malvinas Argentinas del Club Atlético Adelia María, 21º gran recital. Con el bono ingresan 2 personas. No se lo pierda. Adquiera el suyo en la Secretaría de la Institución o con los miembros de la comisión. Alegra tu corazón. Medio millón de pesos para concretar tus proyectos. Con tarjeta CETAM, gestiona tu préstamo en efectivo y en el acto. Ahora hasta 500.000 pesos a devolver en hasta 36 cuotas fijas. Simple, rápido y seguro. CETAM va con vos siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204.
Ponete las pilas con Jorge Andrés y su gente en Battery House, la casa de las pilas. Todo en pilas, baterías especiales, electrónica, service y reparación. En el pasaje Dalmazo, único local, entrando por San Martín 66. SELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo, que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, a través del acueducto Ruta 4 Adelia María. Banco Ortopédico, Seguro de Sangre, Biblioteca Pública, Residencias Universitarias y de Parque SELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. SELAM, energía que se renueva. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSBAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSBAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Abrimos un nuevo bloque en el Deportivo TV. Vamos a hablar de boxeo. Una gran noticia para la pugilista Lucrecia Arrieta de Adelia María, que volvió al triunfo en Buenos Aires. Así es, la gringa Arrieta, la boxeadora profesional que tiene la localidad y que, bueno, está dejando su impronta dentro de esta disciplina que es el boxeo femenino. Se trajo una muy buena victoria desde el casino de Buenos Aires y por muy poquito no fue con cinturón incluido. Exactamente, bueno, lo vamos a comentar en el informe lo que ha sucedido en materia de pesaje. Lo importante es que pudo volver a ganar porque en las últimas peleas no se le estaba dando el triunfo, ¿no?, a Lucrecia. Y esta no era una pelea sencilla, de hecho era la invitada a la fiesta de su derrotada. Sin embargo, Lucrecia Arrieta sumó un valioso triunfo, lo vemos a continuación. Presentación de Lucrecia La Gringa Arrieta en Buenos Aires, en el Casino Buenos Aires, allí en Puerto Madero, en un combate internacional frente a una pugilista colombiana. Realmente una buena presentación, una gran vidriera también para la gringa Lucrecia Belén Arrieta allí en la capital federal, en esta jornada denominada Knockout a las Drogas. Fueron dos veladas con muchas peleas, con muchos combates realmente muy interesantes, transmitidos por Teis Sport Play y por Teis Sports. Aquí estamos viendo la primer pelea que abrió justamente la primera jornada de este evento Knockout a las Drogas en Buenos Aires. Allí estamos viendo el árbitro del combate y el saludo entre Lucrecia Arrieta y su contrincante. Nos referimos a la colombiana Verónica Zuluaga, en categoría peso super gallo. A 8 rounds se estuvo disputando este combate. Lucrecia Arrieta iba a ser ganadora por el fallo de los jurados. En las tarjetas, Martínez y Guzmán puntuaron 77 a 75 a favor de Lucrecia Arrieta. Y en el caso de Ramírez, estuvo puntuando 78 a 74 a favor de la colombiana. Bueno, una tarjeta que llamó mucho la atención. Estamos viendo algunos pasajes de el combate con la victoria de Lucrecia Arrieta frente a la colombiana
Verónica Zuluaga, que venía a este combate con 6 victorias, una sola derrota y un empate, en tanto que Lucrecia Arrieta tenía 6 victorias y 7 derrotas en su récord como pugilista profesional, como boxeadora profesional. Aquí ya imágenes del sexto round. En este round, Lucrecia Arrieta sufre un corte en la cabeza por un choque de cabezas con la colombiana Zuluaga, pero esto no le impidió seguir con el combate y terminar ganando por puntos la pelea. Una buena victoria entonces de Lucrecia Arrieta, que lamentablemente no se pudo quedar con el título porque, bueno, ella se preparó para combatir en Super Gallo. La rival que fue cambiada en los últimos días era categoría Gallo y por 100 y algún gramos nomás se pasó en el peso de esta categoría Lucrecia Arrieta. Es por eso que ganó el combate, pero no estaba en juego para ella el título Fedelatin. Bueno, allí estamos viendo entonces el momento en que el anunciador del combate leía las tarjetas, una para cada una, las dos primeras y después la tercera a favor de Lucrecia Arrieta. Allí festejaba entonces esta victoria en Buenos Aires junto con su manager y pareja, Gabriel Claviro, que la acompaña por supuesto en cada una de las peleas. Y bien, Polideportivo es el segmento porque dejamos por un momento lo que es el boxeo para hablar de básquetbol y una nueva fecha de la Superliga. Así es, la segunda fecha de la zona B de la Superliga de Básquetbol, con la presentación del Club Atlético de Elía María, que pudo conseguir su primera victoria en esta Superliga al vencer al equipo de los Zorros de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El día domingo se jugó la fecha en el Club Gorriones, allí de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, y trazando un paralelismo con el fútbol, dicen que usted sería una suerte de Pity Martínez. Hay muchas expectativas en torno a su participación, pero nadie sabe cuándo va a jugar. ¿Cuándo voy a jugar? Bueno, en algún momento, ¿no? Es larga la Superliga, queda mucho hasta fin de año. Tenemos otros compromisos, la responsabilidad, por supuesto, las responsabilidades siempre. Pero bueno, lo importante es que estamos allí apoyando al equipo. Están organizando para el sábado un partido amistoso también en Río Cuarto frente a Estudiantes. Así que bueno, a pleno la actividad del básquetbol, con un muy lindo proyecto también de hacer la cancha dentro del salón del Club Atlético de Elía María. Ah, bueno, sería eso. Así que bueno, hay muy buenas expectativas en ese sentido. Así que bueno, de parabienes en cuanto al básquet, más con el triunfo del día domingo. El sábado sería en el Gimnasio de Estudiantes. Exactamente, ahí, a lo mejor en la puede. Ciudad de Río Cuarto. Ahí vamos a tratar de ir. Vemos lo que sucedió el domingo entonces en Río Cuarto con la segunda fecha de la zona B de la Superliga de Básquet. Vamos a hablar de la victoria de Atlético Adelia María en esta segunda fecha del torneo de la Superliga Recreativa de Básquetbol. Segunda fecha de la zona B. Estamos viendo imágenes del encuentro entre Atlético Adelia María y los Zorros de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con un gran partido del equipo dirigido por Lautaro Salabardo, el técnico de Atlético Adelia María, que pudo quedarse con la victoria frente al equipo de los Zorros de la Universidad. 59-23 el partido a favor de Atlético Adelia María, con Emanuel Tedesco nuevamente como goleador del equipo con 14 puntos. Formaron parte del Atlético Adelia María Emanuel Tedesco, Guillermo Ledesma, Máximo Remondino, José Cardoso, José Herrera, Agustín Bersano, Lautaro Herrera, Bruno Pereira, Marcos Vicio, Iván Velázquez, Santino Yáñez y Maico Cabral. Buena victoria entonces para el Atlético de Elía María por 59-23 en la segunda fecha
de la zona B de la Superliga de Básquet frente a los Zorros. En el primer encuentro, Imperio Unido le ganó 88-32 a Levalle Básquet. En el segundo partido, 49-45 la victoria ajustada de Águilas 2 sobre Libélulas. Atlético Adelia María ganó el tercer partido frente a Zorros por 59-23. Y en el cuarto partido de la tarde de domingo fue victoria de Estudiantes por 80-27 sobre los Pericos de San Basilio. Esto tuvo lugar en la cancha de Gorriones de Río Cuarto. Escuchamos la palabra del goleador de Atlético Adelia María, Emanuel Tedesco. Bueno, primer triunfo, me imagino que contento por cómo se dio, porque supieron mantenerse en el marcador, así que por ahí la confianza para lo que viene. Sí, la verdad que contentísimo con este triunfo. La verdad que el grupo lo necesita para poder sumar experiencia y para poder sumar victoria, así que creo que estamos en buen camino. Los chicos, la idea es que jugaran los chicos también, y creo que lo han hecho muy bien, así que contento. Una rotación importante, y esto que marcas, digamos, de que chicos tuvieron la primera experiencia, muchos por ahí agarrando por primera vez la americana, y lo importante es que se ganó en una zona muy competitiva. Exactamente, la idea es que los chicos agarren confianza con el básquet. Creo que tenemos un grupo hermoso de gente grande que los ayuda, y bueno, contento, así que nos vamos contentos para casa. Felicitaciones por este triunfo y éxito por lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y estuvimos con el boxeo, con el básquetbol, pero también es momento de regresar para hablar de fútbol de primera división. Así es, en este caso femenino, porque se estuvo presentando por una nueva fecha el equipo del Ciclón de San Basilio, que en este caso no pudo conseguir un buen resultado, fue goleado por el equipo de Estudiantes. Sí, una goleada importante para el Ciclón, que viene cumpliendo una buena etapa, campeonato en el fútbol femenino de primera. En este caso, como marcaba Gerardo, una goleada abultada en condición de visitante. Fue 8-1 el triunfo de Estudiantes de Río Cuarto. Fiamma Lucero en dos ocasiones, Delfina Pereira también en dos ocasiones, Estefanía Donadío, Cecilia Foresto por duplicado, y Melania Rivas, y además de Natalia Aguilar, fueron las goleadoras. Obviamente Natalia Aguilar la que marcó el descuento para el Ciclón, que alistó a Carla Calvo. Natalia Aguilar, quien convirtió en este partido el gol del honor tras la goleada importante del Celeste, de las chicas del Celeste, a Yelén Castro, Verónica Soto, Gabriela Rambau, Sheila López, Julieta Molina, Paola Tevez, Yamila Roba, Rocío Ríos y Soledad Cuello, el equipo dirigido por Lucas Correa, que jugó en la ciudad de Río Cuarto, en el predio Pablo César Aymar, frente a Estudiantes, y cayó derrotado por 8-1. La próxima fecha, el Ciclón va a recibir a Banda Norte en el fútbol femenino de primera división, que es el principal animador que tiene el certamen, o uno de los principales animadores. Exactamente, ha quedado el equipo de el Ciclón. Atlética, Banda Norte. Exactamente, el Ciclón quedó cuarto. Banda Norte lidera la tabla de posiciones con 16 puntos, Estudiantes 15. El vencedor del Ciclón del fin de semana, Atenas 13, y viene el Ciclón con 10 puntos. Después Sportivo Municipal 6, Acción Juvenil y Universidad 4, y cierra la tabla Centro Social. Estamos hablando de la zona de oro, Centro Social con un punto. Está en una posición interesante el Ciclón, por debajo de estos equipos que son los que definitivamente van a pelear por el campeonato. Y bueno, en estas fechas justamente los cruces son con los rivales más importantes que tiene la zona oro, la zona campeonato del fútbol femenino de primera división. Jorge Newbery, filial Adelia María,
ofrece servicios de caja de ahorro, plazos fijos, transferencias inmediatas a cualquier banco del país. Contamos con diferentes líneas de crédito con mínimos requisitos y las tasas más convenientes. Esperamos su visita en Mitre 58, junto a la sede del Club Deportivo Municipal. Respondemos todas sus consultas. También puede llamarnos al teléfono 421-053. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María. Estamos a su servicio. En este 2024, la gran promoción y una experiencia casi irreal. 1,000,000,000 para 1,000 ganadores. 2 sorteos por mes. Casas, quinchos, autos, motos, viajes, combos para tu casa. Asociate y ganá. La gran promoción casi irreal. 4 estaciones, tu ropa de moda. Trabajamos con las mejores marcas, renovándonos en cada temporada. Recibimos tarjetas de crédito y contamos con promociones y descuentos todos los meses. 4 estaciones, visítanos en Rivadavia 318 y seguinos en nuestras redes sociales. Pura casualidad, volverte a encontrar. Vestí a la moda, vestite en 4 estaciones. Casualidad, casualidad. Busca repuestos para su camión o acoplado. Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988 y por urgencias las 24 horas. Llámenos al 156-46-419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo 0 kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amoblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, reboques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Iniciamos un nuevo bloque del programa. Aquí vamos a tener fútbol de primera división, en este caso el torneo masculino de la Liga Regional y el análisis de lo que dejó la presentación de Municipal de Adelia María frente a Ateneo de General Cabrera. Así es, el equipo celeste que no está pudiendo ganar en condición de local, no puede sumar de a 13, consiguió un empate
por un tanto por bando el pasado domingo frente a Ateneo Vecinos en un primer tiempo bastante chato con el equipo visitante que se fue al vestuario. Los vestuarios en ventaja, bueno, lo pudo empatar en el segundo tiempo municipal en momentos en que se había quedado con un jugador menos. Pero bueno, vamos a repasar todos los mejores momentos. Vamos a ver el resto de lo que hay como material y para contar de este encuentro. Allí los vemos a los cuerpos técnicos viniéndose para la cancha. Diego Mires, técnico del equipo de Ateneo. Y más atrás, allí lo vemos a Juan Palandri junto a Gabriel Massimino del Club Deportivo Municipal. La salida de Ateneo Vecinos, el equipo de Barrio Argentino de General Cabrera, que se venía a la cancha con Matías Galán, Esteban Luna, Enzo Mira, Juan Cruz Antinori, Rodrigo Bollía, Julián Antinori, Lucas Alobiro, Fernando Clavero, Tomás Montiel, Manuel Bocio y Tomás Corría. Los 11 del equipo de Ateneo Vecinos. En el banco, José Alobiro, Poloni, Murúa, Lucero, Barragán, Bufarini y Borgoño. Allí vemos a el equipo de Ateneo Vecinos, el tricolor de General Cabrera, que estaba en el terreno de juego. El árbitro del partido, Diego Yudica. Y la salida de Municipal con Gabriel Ratalín, Brian Coria, Daniel Chaparro, Joaquín Pesini, Álvaro Gutiérrez, Lionel Landaburu, Nelson Suárez, Ramiro Lazarte, Juan Velázquez, Gonzalo Villegas y Brian Domínguez. Y vemos también a los suplentes: Mauro Gabele, Juan Manuel López, Federico Bianchini, Mateo Brunelli, Nicolás Villega, Cirano Falcón y Marcos Hidalgo, los suplentes del equipo dirigido por Juan Manuel Palandri. El sorteo entre los capitanes: Brian Coria, esperando por la vuelta de Julián Messi en Municipal de Adelia María. Tampoco estuvo Matías Montejano en el equipo celeste. Por el lado del equipo visitante, el capitán, el número 10, Manuel Bocio. Y ya estamos viendo imágenes de los mejores pasajes del partido disputado el día domingo en el estadio Miguel Tito Puerino por la fecha 6 del clausura de la Liga de Río Cuarto. Primeros intentos de Municipal de Adelia María, una tarde de mucho viento. Con viento en contra estaba Municipal en el primer tiempo. Acá saliendo Ratalín con Landaburu, el pelotazo largo, intentaba por acá Nelson Suárez, Lazarte, que la dejaba para Velázquez, el buen taco, y aquí se la va a llevar Ramiro Lazarte, que va a rematar, tres dedos, y el arquero Galán, que se vuelca hacia su palo derecho y manda la pelota al córner. Un buen intento del hombre de Montebuey. Intentaba ahora el equipo de Ateneo Vecinos con Clavero, que desborda, manda el centro y le va a quedar la pelota al número 7, Alvero. El balón que se iba apenas desviado. Situación otra vez para el equipo de Municipal con Nelson Suárez, combinando aquí con Lazarte, el centro de Ramiro. Le va a quedar a Nelson. Remata y atención a esa mano del jugador número 6, Julián Antinori. El árbitro dice que no hubo mano. A ver. Bueno, la tenía medio pegada al cuerpo. En la línea aparecía la mano que existió. Bueno, y tiro libre para el equipo de Municipal. Aquí el remate de Lazarte. Jugada preparada. El pase de el Meno Villegas. Tiro libre para el equipo de Ateneo Vecinos. Bocio la va metiendo al área. El cabezazo de Alovero, que pasa cerca. Se lo perdía el equipo de Ateneo Vecinos. Intenta ahora Municipal con Lazarte. Y atención, porque la va a despejar Esteban Luna. Y le va a quedar la pelota a Montiel, que remata de zurda la pelota. Da en el travesaño y se la lleva por delante el defensor Landaburu, metiendo el balón en contra de su propio arco. Gol en contra. Una jugada fortuita allí. Vemos la reiteración. El remate, la pelota da en el travesaño, pica afuera y obviamente venía con el envión Landaburu. No puede esquivar el balón
y lo termina metiendo en su propio arco. Se ponía en ventaja a los 34 del primer tiempo el equipo de Ateneo Vecinos de Barrio Argentino. Aquí va en busca del segundo con Correa. Intentaba abrir la pelota por el sector izquierdo, pedían posición adelantada. El centro y el cabezazo otra vez apareciendo de Alovero. Casi sin ángulos y el balón afuera. El lateral para Municipal y el árbitro Yudica, que marcaba el final del primer tiempo. Ya estamos viendo imágenes del complemento. Iba en busca del empate Municipal. Entró para el segundo tiempo Hidalgo por Pessini desde el arranque. Y acá se venía, iba a encontrar espacios en contra el equipo de Ateneo Vecinos. El remate cruzado que se va desviado, se lamentaba el técnico Mires. El tiro de esquina para Municipal de Adelia María. Lasarte que la mete casi olímpico. El disparo, la pelota al córner. Y acá va a picar otra vez Lasarte por el sector derecho. Va a venir Hidalgo y comete falta. El delantero juvenil se va a ganar la tarjeta amarilla. Esto va a incidir también en lo que va a pasar sobre el final del partido. Aquí mientras tanto sigue ganando 1-0 el equipo de Ateneo Vecinos. El despeje de cabeza de Chaparro. El remate desde afuera. La pelota que picaba y pasaba cerca del arco defendido por Ratalina. Otra situación para el equipo visitante, que buscaba liquidar el partido. Alovero que iba a desperdiciar esta chance. Buena marca así de la defensa de Municipal de Adelia María. Se la llevaba Chaparro. El tiro libre para Municipal. Amaga el Meno. Le pega Lasarte. El balón que se cierra. Y el arquero Galán que se queda con la pelota. El que se viene ahora es Ateneo, pero gana Lasarte. Abre por el sector izquierdo. Intenta el equipo de Municipal de Adelia María, que iba en busca del empate. Está buena jugada. El centro atrás, ya estaba el picante Villegas, que remata y la pelota que pasa rozando el palo. Ahí esperaba también Hidalgo. El tiro de esquina desde la izquierda. Despeja la defensa del equipo de Ateneo y tenía otra contra. Este va a ser muy clara para la visita. Pica Enzo Mira. Viene el número 3, la pelota para él. Le da de primera con pierna derecha la pelota. Desviada y se salvaba el equipo de Municipal de Adelia María, que se iba a quedar con 10 jugadores. Antes de esta jugada de Lasarte abriendo por el sector izquierdo, jugaba otra vez Lasarte. Ahí va el Meno Villegas, que aguanta el balón. Amaga a disparar. Ahora sí, remata y el arquero otra vez convirtiéndose en figura, sacando la pelota abajo. Parecía imposible, llegó Galán y el partido seguía 1-0 a favor de Ateneo. Aquí la falta, el árbitro que deja seguir y se viene Montiel. Se va cerrando Montiel, abre por el sector derecho. Otra chance va a tener el equipo de Ateneo y en este caso Ratalín salvaba a Municipal de Adelia María. Estaba jugado en defensa el equipo celeste. Bueno, el tiro de esquina, despeja de cabeza Municipal en el primer palo. Y aquí la falta de el jugador Hidalgo, el número 18, que estaba amonestado. Simulaba un codazo el número 3 del equipo de Ateneo. Y el árbitro que expulsa a Hidalgo se quedaba con 10 Municipal a los 33 minutos del segundo tiempo. Pero 3 minutos más tarde, a los 36, este tiro libre, el despeje al córner, el tiro de esquina para Municipal de Adelia María. Iba a ir en busca del empate Municipal, le va a pegar Lasarte a esa pelota. Se defiende el equipo de Ateneo Vecinos. Ahí va el zurdazo de Lasarte que se cierra, el arquero que despeja, le va a quedar otra vez a Ramiro. La manda al área, no la puede sacar Antinori y aparece el jugador Lionel Landaburu para poner el 1-1, el empate para Municipal a los 36 minutos del segundo tiempo.
Ahí está nuevamente el centro. La pelota hacia el segundo palo. Duda el defensor y aparece para puntearla, para llegar desde atrás Landaburu para poner el 1-1 de Municipal sobre el final del partido. Lateral para el equipo celeste, el Flaco López que ya estaba en cancha, también Federico Bianchini, y aquí van a pedir penal contra el delantero Sinano Falcón, que también había ingresado en el segundo tiempo. El árbitro no cobra nada, parece agarrón allí del defensor del equipo de Ateneo Vecinos. La última del partido iba a ser para Municipal, que con 10 casi llega a la victoria. Aquí el despeje y le va a quedar a Lasarte, que remata por encima del travesaño. Finalizaba el encuentro, empate 1-1. Bueno, Diego, te vas con un empate de aquí de Adelia María. ¿Con qué balance de lo que ha sido este 1-1? Bueno, partido difícil, agregado el tema del viento, por ahí los vi a ellos con la necesidad de buscarlo, porque no sacan una ventaja y hicieron muchos cambios ofensivos, tuvimos un par de opciones, pero bueno, un partido parejo. Yo creo que el empate me parece que está bien, y bueno, a seguir trabajando ahora. Y necesidad de Ateneo de sumar puntos, ¿no? Sí, bueno. No fueron una buena sumatoria de puntos las primeras fechas. Queríamos darle un poco de orden al equipo, tranquilidad, y bueno, hoy creo que se cumplió el objetivo. Tenemos muchas cosas por mejorar, muchas cosas por trabajar, pero bueno, la ley del fútbol dice que cuando no se puede ganar, no hay que perder. Pero bueno, fue un partido parejo, un equipo que bueno, según tiempo buscaron ellos, como te decía recién, dejaron un poco de espacio atrás. No estuvimos tan finos nosotros y bueno, un empate que nos permite por ahí estar serenos y seguir por esta senda como hace dos fechas que lo venimos haciendo. Diego, bueno, tuvieron chance como para liquidarlo, después Municipal se quedó con 10, por ahí el sabor un poquito amargo por eso, por no haberlo podido definir, ¿no? Sí, tuvimos unas opciones, ellos con lo menos bien fueron a buscar, ya había muchas pelotas, había mucho viento, es más, el gol vino así de una jugada media sucia, que nos peinan bien la pelota en el primer palo y no la pudimos rechazar y bueno, pero sí, como decís vos, tuvimos un par claras que nos hubiera dado la tranquilidad por ahí de manejar un poco los tiempos y bueno, esto es así, el fútbol es así, los centros ya cayeron al área, no pudimos despejar y bueno, vino el empate. Bueno, ¿para qué está este Ateneo de acá en lo que queda del torneo? Bueno, ahora pensamos en el domingo que viene, de seguir con esto, de darle una estructura, de hacer un equipo fuerte, con carácter, que es lo que los chicos ya lograron. Ahora vamos a empezar a trabajar en forma más fina y darle armas a los jugadores para pelear, para por ahí esperar que en dos o tres fechas tener buenos resultados y sumarnos el pelotón de arriba. Eso es el objetivo ahora primordial que tenemos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Leo, un poco de bronca por el gol en contra, pero también pudiste darle el empate a Municipal, que necesitaban mucho el empate, ¿no? Sí. Tuve la mala suerte de que justo pegan el travesaño y estoy muy cerca. Creo que fue un gol en contra porque la pelota salía, pero no es que fue con intención de, obviamente, querer meterla. Me la choqué porque pegan el travesaño muy fuerte y yo estaba justo abajo. Y después sí, fuimos a buscar el partido con nuestras armas. Como pudimos, se hizo muy, muy cuesta arriba por decisiones arbitrales, que creo que tuvimos dos penales clarísimos, como para estar un poco más tranquilo, y el referee prefirió mirar para otro lado, que bueno, él dice que ninguna de las dos fueron penales, pero se ve claro una mano que va al arco y el otro un agarrón que gira solo, si no patea, y patea solo contra el arquero. Partidos duros, ¿no? Partidos muy friccionados. Hoy el viento también jugó su partido. Sí, primer tiempo muchísimo viento, para los dos equipos en contra. Creo que los dos, cuando tuvimos viento a favor, pudimos atacar más y tener más decisión por un tema de bueno del viento. Bien, menos, te tocó correr mucho, por ahí se pudo jugar, por ahí no salieron las cosas, ¿no? No, la verdad que siempre intentamos jugar, cuando se puede se juega y cuando no hay que sacrificarse y correr por el equipo. La confianza del técnico, ¿no? Bueno, ante la ausencia de Julián, por ahí de Montejano, pero vos de titular y hoy te tocó todo el partido. Sí, la verdad que me da la confianza el técnico y bueno, y trato de aprovechar al máximo.
Leonel, ¿por qué no se puede ganar de local? Es la cuenta pendiente por ahí que queda, ¿no? No, la verdad que nosotros, tanto visitante como local, proponemos lo mismo, entrenamos lo mismo. No creo que no se pueda ganar, sí, nos falta por ahí esa confianza de por ahí meter un gol en el primero, antes de que nos golpeen ellos, porque los partidos son muy cerrados, lo que veo en la liga, es muy cerrado los partidos, entonces si te golpean primero es muy difícil recuperarte, pero creo que el partido pasado contra, se ve una evolución en el equipo, el partido pasado a Mackenna se nos pusieron en ventaja, lo pudimos dar vuelta, y acá lo mismo, lo fuimos a buscar y lo pudimos empatar, entonces este es el camino. Al último, bueno, tenía que buscarlo como sea, empezaron a jugar con tres atrás, cambiaron ahí de funciones, se armaron como pudieron, pero bueno, por lo menos pudieron conseguir el empate. Sí, nos adaptamos a jugar una línea de tres, después cuando quedamos con uno menos, lo mismo, seguimos siendo a buscar, creo que bueno, que era un empate y terminó siendo un empate. Bueno, el próximo partido con el Toro, a tratar de seguir sumando de visitante y tratar de no perderle terreno a los de arriba, ¿no? Sí, vamos a tener que salir a buscar los tres puntos, como hacemos de local visitante, y traer los tres puntos ya de molde. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Dale, gracias, buenas tardes. El gobernador Martín Yallora habilitó el acueducto Ruta 4 Huanchilla Adelia María, que beneficia a 12.000 habitantes del sur provincial, abarcando las localidades de El Rastreador, Huanchilla, Monte de los Gauchos y Adelia María. Este proyecto se enmarca en el plan que contempla la ejecución de 12 acueductos troncales de gran escala, permitiendo ampliar y optimizar la infraestructura de agua potable de la provincia, alcanzando a más de 560.000 cordobeses. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. En Mutual Almafuerte, lo que imaginás, lo haces realidad accediendo a plazos fijos y caja de ahorro. Servicio de pago fácil, becas de estudio, préstamos adaptados a cada necesidad. A cada necesidad. Y tarjeta Mutual Almafuerte con validez nacional y en los países limítrofes. Compatible con plan ahora 12 y con hasta 12 cuotas sin interés en el Club Atlético Adelia María. Mutual Almafuerte, seguimos cumpliendo, sigamos creciendo juntos. En Adelia María, Nicolás Avellaneda 30. Pestugia Joyeros, en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930, Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Multihogar Rufinengo llegó a Adelia María, nueva sucursal en calle Alem 147 de esta localidad. Contamos con los mejores precios en electrodomésticos, con amplia financiación. Recibimos todas las tarjetas. Además, productos de electrónica, computación, bicicletas y motos, herramientas de mano, bazar y mucho más. Multihogar. Estamos en General de Valle, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes y ahora en la nueva sucursal de Adelia María, Leandro en Alem 147. Los esperamos. Carlos y Florencia Colombo, matrículas
57.146 y 71.170. Productores, asesores de seguros en patrimoniales y vida. Carlos y Florencia Colombo en Adelia María, Vélez Arfiel 234, teléfono 420-831, Superintendencia de Seguros de la Nación. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, casillas Elimán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general, contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494 42-1098. Adelia María. Abrimos el último bloque del Deportivo TV y seguimos repasando lo que ha sido la fecha número 6 del torneo clausura de la Liga de Río Cuarto. Por un lado, marcar lo que fue la presentación de Atlético San Basilio en condición de visitante frente a Independiente Dolores. Así es, frente a un necesitado de Independiente Dolores. Bueno, Atlético San Basilio no le va en saga, necesita también engrosar su promedio. Terminaron repartiendo la cosecha en General Cabrera, Independiente Dolores y Atlético San Basilio. De andar dispar también en el clausura. Uno imaginaba que este certamen ya iba a encontrar el equipo y la consolidación Gastón Leva. Exactamente, un andar irregular también en este torneo. Recordamos que Independiente Dolores venía de perder por goleada con Atlético Adelia María 5-0. Bueno, se puso en ventaja en su cancha, allí en el Gigante de la Furia Roja. Después lo empató el Atlético San Basilio, que al menos pudo conseguir un punto, ¿no?, para traerse a su casa, ¿no? Es cierto, y en este marco de una fecha de otra vez cosecha magra, escasa, 2 puntos sobre 9 que pusieron en juego los clubes de nuestra habitual cobertura, hablamos de los clubes del fútbol masculino, porque si agregamos al Ciclón en primera división, diremos que la cosecha fue de 2 puntos sobre 12 posibles. Claro, exactamente. Porque Atlético Adelia María no pudo sumar en condición de visitante cuando viajó a Moldes el viernes por la noche para enfrentar a Everton Club de Coronel Moldes. Bueno, no pudo hacer valer lo que había sido la gran victoria, como decíamos, de local. Y Everton, con el debut de Diego Escobar como director técnico, se quedó con la victoria. Vamos a ver los mejores momentos de ese encuentro jugado en Coronel Moldes. Nos metemos en lo que sucedía el viernes por la noche en el estadio El Bonito del Sur Cordobés, allí en la cancha de Everton de Coronel Moldes. Se presentaba Atlético Adelia María, fecha número 6 del torneo clausura de la Liga de Río Cuarto. Ya estamos viendo imágenes de lo que ha sido este encuentro, uno de los que habría esta fecha número 6. El equipo de Everton, que salió con Leonel Cerrula, Tomás Barry, Tomás Borgatilo, Matías De Stasi, Mariano Rotondi, Matías Flores, Enzo Lucero, Jorge Díaz, Juan Miguel Reynoso, Miguel Cecotti e Iván Amado, los titulares en el equipo dirigido por Diego Escobar, que estaba haciendo su debut allí en Everton tras la salida de Vladimir Vera. Atlético Adelia María con Facundo Villegas, Valentín Matana, Juan Cruz Godoy, Ariel Vilches, Michael Córdoba, Alejo Molina, Emanuel Castro, Gonzalo Rigo, Juan Suriano, Kevin Sagristani y Yago Leiría, los titulares del equipo
de Mario Menardi. Aquí el árbitro iba a cobrar penal para el equipo de Everton. Secotti que se lleva la pelota. El forcejeo allí con Juan Cruz Godoy y el árbitro del partido que marcaba Matías Ramos el penal para el equipo de Everton. Lo va a cambiar por gol un especialista en la pelota parada, Miguel Secotti. Adivinó el palo el arquero Facundo Villegas. Sin embargo, la pelota fue muy esquinada, muy rasante, y a los 20 minutos del primer tiempo Secotti le estaba dando la victoria al equipo de Everton. Aquí el balón que llega al área intentaba Atlético de Alia María, Yago Leiría, que le iba a pegar a esa pelota. Y atención, porque hay un desvío en la barrera, la empuja después en Molina, pero había posición adelantada. Vemos nuevamente, ahí parte Molina, también la va a buscar, es Rigo, que estaba en posición adelantada. Atlético que buscaba el empate en un partido parejo allí en Coronel Moldes. La pelota para Juan Cruz Godoy, la va metiendo de primera, la va a tomar el Juan Chisuriano, que le da de media vuelta, y el balón que se va desviado. Intentado otra vez el equipo de Atlético Adelia María, la pifia allí en la salida. El balón desde afuera y el arquero Cerrula, que termina mandando la pelota al córner. Buen remate de Suriano. 1-0 estaba ganando Everton. Comenzaba el segundo tiempo en la fría noche de viernes en este mes de agosto. Intentaba el equipo Panza Negra con Miguel Secotti, que se la lleva por el sector izquierdo. Va a ir hasta el fondo de la cancha, manda el centro, el cabezazo apenas desviado. Estaba Reynoso intentando para el equipo de el Everton, para el equipo Panza Negra. El remate desde afuera, la roza el arquero Villegas y la pelota que termina dando en el travesaño. Y aquí va a llegar el segundo gol de el Everton con la exquisita pegada del número 10 Secotti de zurda y el cabezazo de Matías Flores a los 9 minutos del segundo tiempo, ganando en lo alto para poner el 2-0 para el equipo de Everton. Ya lo vemos en cancha a Martín Dopazo, el equipo de Atlético de Alia María, que intentaba Córdoba. Dopazo que va a abrir para Vilches, otra vez para Martín Dopazo. Toca la pelota hacia el medio para Leiría, que se la lleva. Córdoba abre para Vilches. Buena combinación por el lado derecho para el equipo Atlético de Alia María. Y por poquito Sacristani no puede allí en el área. Y aquí iba a llegar esta falta. El árbitro del partido iba a sancionar la infracción. Y en un principio le iba a sacar tarjeta amarilla a Ariel Vilches. Sin embargo, luego con el asistente se iba a rectificar. Y la tarjeta amarilla era para el verdadero autor de la falta, el número 11 Leiría, que ya estaba amonestado. En consecuencia, se iba a ir expulsado el jugador de Belgrano de Córdoba, Yago Leiría, que iba a ver la tarjeta roja en el segundo tiempo. De esta manera, en los últimos minutos, Atlético de Alia María se iba a quedar con 10 jugadores. Aquí el remate desde afuera que se va desviado. Iba a intentar el equipo canalla. Ya estaba el Pila Pesini también en cancha. Martín Dopazo que se la va a llevar. Abre para Ariel Vilches. El centro y el arquero Cerrula en el primer palo seguro. El uno del equipo de Everton, que se iba asegurando la victoria en el debut de Diego Escobar como técnico del equipo Panza. Aquí Dopazo, que intentaba la devolución con Suriano. No se entendían. Y el equipo de Everton, que iba a tener una chance como para liquidar el partido. El remate que se va apenas desviado. Ya no había tiempo. Se iba a terminar el encuentro con victoria de Everton. Derrota de Atlético de Alia María por 2-0. En Coronel Moldes buscó hasta el final el descuento el equipo canalla. Aquí nuevamente con Martín Dopazo abriendo para Pesini. Le pasaba Vilches. Intenta el Pila.
iba a perder la pelota y se terminaba el encuentro. Y así compartíamos lo que sucedió en Coronel Moldes con esta derrota del Canalla el día viernes por la noche, donde sumó, por supuesto, una noticia muy impactante el Club Atlético de Delia María, en particular su entrenador Mario Menardi, cuando todos nos enterábamos del fallecimiento de Coco, de Víctor Coco Menardi, un hombre del fútbol de nuestro pueblo. Exactamente, muy ligado al Club Atlético Adelia María, bueno, papá del actual director técnico como es Mario, exjugador también de la institución. De también, Jorge Menardi también, claro, de Jorge, que técnico. Fue técnico, es arquero también del Club Atlético Adelia María. Bueno, como decíamos, muy ligado al fútbol, lamentablemente dejó de existir el pasado viernes por la noche a la edad de 80 años, Víctor Coco Menardi, así que el saludo, por supuesto, y las condolencias para toda la familia. Así es, nuestro respeto desde aquí, desde el Deportivo TV. Un Club Atlético de Delia María que también se apresta para celebrar su aniversario 94 en el transcurso de esta semana. Así es, el próximo viernes estará cumpliendo 94 años el Club Atlético de Delia María. 94 años, casi. Institución pionera del club. Sí, casi acompañando el desarrollo desde el mismo momento basal de lo que fue la historia de esta localidad de Adelia María. Allí, a poco andar, surgía el Club Atlético de Adelia. Bueno, y hablando de otra institución que tiene que ver con el fútbol en este caso, pero una institución mucho más noble, aunque es practicada por gente más grande, como son los veteranos, como su nombre lo indica, Veterano Fútbol Club. Y con mucho empuje. Algunos más grandes, ¿no? Y otros no tanto. Con mucho empuje. En cuanto al mantenimiento del lugar, el crecimiento, el embellecimiento. Exactamente. Bueno, este próximo domingo va a estar inaugurando lo que será la plazoleta de Veteranos Fútbol Club y posteriormente se va a estar descubriendo el monumento al jugador de fútbol de Adelia María, así en lo que es el predio de Veteranos, que está sobre el ferrocarril, las instalaciones del ferrocarril de nuestro pueblo. La ceremonia se va a realizar el domingo 1 de septiembre a las 10 de la mañana. Bueno, están todos invitados, es un acto público, por supuesto. Y si ese jugador tuviese que tener un rostro definido, qué buena pregunta para llevarla a la radio también, a las transmisiones del equipo deportivo, de la 91.1 FM del Sol, por qué no, en las redes sociales. ¿Qué rostro tendría que tener? ¿Quién fue o quién ha sido hasta este momento de la historia el jugador de fútbol de Adelia María? Que más ha representado a la localidad. O que es un referente, ¿no? Sí. De la localidad como futbolista. Sí. Es una respuesta complicada. Sí, seguramente daría para el debate. Sí, por supuesto, para el debate, para la opinión, para el contrapunto. Uh-huh. Hay mucho buen futbolista que nuestras generaciones todavía no la hemos visto, no la hemos disfrutado. Y no hay registros. Claro. Alguno podría marcar a alguno de estos nombres, uh-huh. Sobre todo aquellos que sí tuvieron la oportunidad. Y desde nuestra etapa, bueno, no es tan sencilla la tarea. No, seguro. Y además, me veo casi tentado a preguntar. Que en el presente se están destacando muchísimo lo que ha logrado Iker Sufiaurre, por ejemplo, no lo ha logrado otro jugador de Adelia María. En lo que es la trascendencia, llegar a ser jóvenes, profesional 19 años, claro, exactamente, llegar a ser profesional del fútbol argentino, pero están los goleadores históricos de Atlético, de Municipal, están los capitanes históricos también, los de estos arqueros. Clubes, los arqueros. Bueno, realmente me parece que no sería fácil elegir a uno, ¿no? No, realmente. No sería fácil, pero estaría muy lindo el ejercicio. Sí. Los invitamos, por supuesto, a los televidentes, a los oyentes, a que nos dejen sus mensajes. ¿Quién les parece que debería ser el rostro del futbolista destacado de Adelia María? ¿Tenés un nombre? No me la juego. No, está bien. Está ¿vos? Bien. Tengo dos o tres, sí. ¿Dos o tres? Dos o tres. Y capaz que pero no puede tener tres rostros, más o menos, ¿no? Los que... No puede. Claro. Si uno tuviese que sintetizar en lo que significa la carrera de un futbolista como punto de llegada del profesionalismo,
debería tener el rostro de Iker Sufiaurre. Uh-huh. Pero también es cierto que es un jugador muy joven que ha llegado a este logro, pero todavía en la carrera por ahí le van a suceder cosas muy, pero muy fuertes, muy buenas. Ojalá sea de esa manera. Pero a lo mejor aparece algún otro nombre que sin haber transitado el profesionalismo también fue muy, pero muy significativo para el fútbol de Adelia claro. María. ¿Mm? Sí, 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 realmente. Realmente. Bueno, lo dejamos ahí en suspenso. Lo dejamos, porque se nos termina el programa. Yo creo que el nombre de Marcelo Siliano no podría no estar en consideración. Sí, es el que pensaba yo también. Uh-huh. Sí, me parece que sería uno de los jugadores que bien podrían representar al futbolista Daniel María, ¿no? La dejamos ahí porque si no entramos en un berenjenal del cual va a ser muy complicado salir, pero por lo menos a modo de ejercicio y también de motivo de diálogo, porque hay veces que tenemos una mesa familiar, una reunión de amigos donde están las personas con algunos años más, otros los más jóvenes, y entre todos podemos intercambiar sobre aquello que estamos viendo, sobre los que no vimos, pero como en los consejos de ancianos, esa palabra vale, ¿no? Si alguien viene y te marca un nombre porque lo recuerda, porque lo vio, bien vale ser tenido en cuenta, al menos como un ejercicio de diálogo de sobremesa. Así es, así es. Nos vamos, Gerardo, bueno, que la pasen muy, pero muy bien. Muchas gracias. Chau, chau. Próxima.